La Procuraduría General de Justicia informa que la Policía Ministerial del Estado dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de José Bernardo Martínez Luna, mismo que es señalado como probable responsable del delito de detención de vehículo robado agravado. El pasado 10 de diciembre, el hoy detenido en compañía de otro sujeto fue asegurado en inmediaciones de la colonia Ignacio Mariscal de la ciudad de Puebla en posesión de un vehículo marca Nissan color blanco con placas de circulación del Distrito Federal y otro marca GMC color negro con placas de circulación del estado de Tlaxcala, ambos con reporte de robo. Por lo anterior, el agente del Ministerio Público indicó las indagatorias correspondientes que documentaron la participación de dicho sujeto en el ilícito. Cabe resaltar que, de acuerdo con las indagatorias a cargo del representante social y de la Policía Ministerial del Estado, se tiene conocimiento que dicho sujeto se encuentra relacionado con el desmantelamiento de vehículos en la ciudad de Puebla. Con base en los elementos recabados por la autoridad ministerial, se solicitó y obtuvo del juez penal la orden de aprehensión contra el probable responsable. Por lo anterior, agentes ministeriales dieron cumplimiento al mandato de captura, por lo que José Bernardo Martínez Luna quedó internado en el Centro de Reinserción Social de San Miguel bajo el proceso penal 480-2014.